Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ari y este es mi jardín secreto. Y de todos ustedes, amigos, les voy a hacer un videíto de trasplantar suculentas o poner suculentas. Vamos a hacer está muy bonito el arreglito, así es que acompáñenme. No olviden suscribirse, regalarme su like y compartir este video si acaso ustedes quieren compartirlo. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Vamos a empezar. Vean, vamos para acá, vamos para acá. Y vean, estoy haciendo estos son platitos, como tazoncitos, platitos. Vamos a ponerle suculentas. Aquí tengo suculentas. Aquí, así es que vamos a empezar. Vamos a ponerle, miren, yo lo coloqué con algo caliente, un fierrito. Este lo pueden encontrar en la ferretería. Este alambrito es un alambrito, un fierro que puse largo en una maceta. Está largo y ya le puse los alambritos y los agarré, los apreté con unas pinzas y ya, bueno, son los platitos. Vamos a ver si se ve bien, amiguitos. Y bueno, tengo varias suculentas. Quiero poner suculentas de sol porque este va a quedar en sol. Y bueno amigos, aquí les voy a enseñar cómo acomodé este arreglito. Miren, aquí con unas pinzas corté el alambre y luego con el alambre caliente lo metí ahí a ese agujerito al platito para que se sostuviera del fierro. Este es un fierro, vean. Esto lo llené de cemento en la parte de abajo también. Y bueno, aquí tengo muchas suculentas y vamos a ponerle suculentas de las que nosotros queramos. Este arreglo va en sol. Y bueno, me pareció muy bonito en platitos. Estos me costaron como 13 pesos, 12 pesos. Y dije, ay, voy a hacer un como tipo fuentecita, a ver cómo me sale. Me salió preciosa, amigos. Quédense. Quédense hasta el final o si quieren adelantarle un poquito. Adelántenle y vean el final, qué precioso me quedó este arreglo de platitos. Aquí con unas pinzas le estoy acomodando para que este plato esté más arriba, bien arriba y esté fuerte y no se vaya a caer con los días, con el peso de la tierra, no se vaya a caer. Así es que ahí le estoy intentando apretar bastantito. Acuérdense que estas son como tipo manualidades. A mí me gusta hacer manualidades y estoy un poquito desesperada, pero le intento, le intento. Yo tengo a mi hija grande de 19 años y ella hace alguna manualidad y ella es muy, como les diré, como muy calmadita, muy, muy creativa con sus manualidades. Y bueno, pues ahí intentamos hacerle vean mi cara de, es que ahí estaba haciendo un sol, amigos, un solazo. Y bueno, bueno, entonces así quedó, amigos, y así le hice para todos los platitos que se sostuvieran. Bueno, y aquí ya vamos a echarle la tierrita. Vamos a De empezar a poner las septiembre, plantitas el y mes todo. Y patrio, bueno. amigos, el mes muy bonito porque es colorido, mes de la bandera de los niños héroes. Bueno, vamos a ponerle, quiero ponerle estos, que están muy bonitos. Esas son las cebrinas o cebras, cebrinas, no sé cómo se, creo que sí. En que también me gustaría ponerle como que algo colgante. Bueno, vamos a ver cómo nos
Nos sale este arreglito como si fuera una fuentecita de platitos. Y vamos a ponerle unos pedacitos de paraguayense. También me gustaría ponerle como piedrecitas, pero pues no tengo las piedritas. Oh, wow, qué hermoso. Y aquí me gustaría ponerle como que algo colgante. Y te voy a traer unos pedacitos. De rocío. Rocío. Yo trabajo con lo que yo tengo, amigos. Si ustedes tienen plantas así en casa y no quieren comprar, porque pues está duro comprar, cuando no hay presupuesto, pues no compras. Y pues de tus mismas plantas que tengas, puedes sacar esquejitos, pedacitos. Y ahí hacer el arreglito. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué hacen? Yo estoy aquí muy feliz, muy contenta que acaba de llegar mi hija. Ella trabaja y se va toda la semana, trabaja y ya regresa el viernes. Y aquí estamos, todas juntitas. Ponerle un poquito más de tierrita. Hermoso. Espero y se ve, amigos. Esta es la Echeveria, la pálida, Echeveria pálida. Miren esta. Esta agarra unos colores bien bonitos con el sol. Le voy a poner unos dos. Ahí. Qué hermosa. Vean los colores, qué hermosos. ¡Oh! ¡Wow! Vean esto. ¡Wow! Vamos a la siguiente, que es esta. Y amigos, les estaba contando que estoy muy feliz. Taquito, no, Taquito. Vente. Estoy feliz porque aquí está ella, mi hija. Y pues sí, toda la semana está afuera, ya regresa. Ya. Ella vive en la parte de arriba con su esposo, su muchacho. Y bueno. Ah, no les dije esta. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta. Esa es una verdecita, miren. Y cuando está deshidratada, junta su roseta. Y cuando tiene mucha agua, está así. Está como más abiertita. Bueno, esta la pongo en medio.
En medio. Y vamos a ponerle unas. Creo que esta se llama Crásula. La Funfire. Creo que se llama así. Bueno. Y vamos a ponerle unas. De esta tengo una maceta llena de esas. Y cuando tiene este color rosadito, rojito, cafecito, es que está en pleno sol. Y está muy bonito el color. Cuando está en sombra, tiene el color verde. Tengo otra. Y aquí tengo esos también, que estos cuando están deshidratados se ponen como cafeces. Es un sedum, creo que es un sedum. Y bueno, este arreglito, va a estar en sol. Estas son suculentas que les da el sol. Para que tengan unos bonitos colores, pues hay que mantenerlos en sol. Si tú quieres unos colores verdes, pues las vas a mantener en sombra. Pero se ven unos colores cuando tú los pones en sol. ¡Uy! Tan preciosos. Como una crásula también está. Tan preciosos los colores. Vamos a poner más paraguayense. Más echeveria pálida. Amigos, y aquí vean, puse suculentas paraguayense, muy hermosas. Y vamos a poner de esta que es, ay, no me acuerdo cómo se llama esta, que cambia de color. Vamos a poner varias. Muy bonitas estas.
Estas son verdes también, pero si las tienes en sol, son tradescantes. Si las tienes en sol, pues se ponen de su color, que son verdes moradas. Te quito, te piso. Y pues bueno, un arreglito lleva de todo lo que tú tengas en tu jardincito. Le vas poniendo. Y bueno, pues sí, amigos. Aquí es 16 de septiembre. Hay desfiles, se pone muy bonito. Y va toda la gente. Muy, muy hermoso. Y aquí en México hay unas fiestas muy bonitas. Que todos los que somos mexicanos, pues ya sabemos, ya saben que México es muy colorido, como con su bandera verde, blanco y rojo. Así es que estamos muy felices. Y bueno, aparte llovió anoche. Se llenaron, bueno, los ríos llevan agüita y estamos muy, muy felices por eso, porque ya estaban un poco secos y necesitaban secos. Ya y estamos ahorita batallando con el agua, que no hay agua, pero ya, gracias a Dios, ya hay agüita en el río, así que uno ya si no tiene agua, pues vas al río. Traes agua de perdido para lavar tus vasijas, tus platos. Y así es que, pues sí.